Siempre le dije que había parrandas, que yo no puedo con la impuntualidad. ¡Yo no puedo con la impuntualidad! ¡Ay! ¡Ellos siempre me hacen lo mismo! Oh, okay. ¡Luis! ¡Ah! ¿Por qué Betty, tú gritas? ¿Qué rayos es eso? Pareces una Barbie zombie. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Cuidadito, papito, con eso de la Barbie zombie! Tú sabes que se están acercando las Navidades y yo estoy, mira, chequeando a ver qué cambio me puedo hacer. Estoy probando, papá, probando. Pues sigue probando, ¿sabes? Nada, nada, super. Cuéntame todo. Ya llegaron los muchachos, ¿dónde están? ¿Tú los ves? No, Chupi, no. Ay. Chupi, no, los muchachos no han llegado. Y te quería preguntar. ¿Van a parrandear? Pues claro que vamos a parrandear como hacemos todos los años. Y como todos los años ellos llegan tarde y que no puedo con su puntualidad. Y ya, la, 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 no puedo. No puedo vivir. Ellos saben cómo yo me pongo. Ellos saben. Pues mira, yo quisiera ir. Lo que pasa es que pues me tocó el turno este, ¿verdad? Y tengo que limpiar, tengo que recoger, tengo que hacer inventario, pero si mi mejor amigo, bello y precioso, me ayuda a terminar de trabajar, pues entonces a lo mejor yo puedo ir a pajandear. Ay, lo siento mucho, pero no puedes ir. Yo creo que como que no me entendiste bien. Ok, tengo que trabajar en esta baja, ¿verdad? Trabajar, pero si mi mejor amigo me ayuda a recoger y a terminar, yo puedo ir a pajandear. No creo que no entendiste tu mamá. Lo que sucede es que no vas a ir a parrandear porque tú no eres parte de los men y esta gente no ha llegado todavía a la parranda. Yo no sé cómo va a ser. Además, no te puedo ayudar a estar limpiando por ahí porque ¿qué voy a hacer? Mira mi ropa. ¡Esto es nuevo, nena! ¡Yo no puedo estar sudándolo y dañándolo por ahí! Pues está bien, ok, no me ayude. Entonces, pues nada, se van a ir ustedes a pajandear, a pasarla bien, a beber. Y entonces yo me voy a quedar sola en esta baja, limpiando, mientras todo el mundo la pasa bien, mientras todo el mundo celebra las épocas festivas, mientras todo el mundo hace todo y yo aquí limpiando. ¡Mamá, que me partí el alma! ¡Me partí el chupa alma! ¿Me vas a ayudar? Pues claro que no, nena, te voy a ayudar. Mira, cógete una bolsita de basura y recoge, ponte a recoger, porque sabes que esto es ropa, está legüe hace 7 meses, nena, que tú crees, no la voy a sudar. Te voy a velar que me pidas algo, te voy a velar. Señor, yo no te pido que me des, solo ponme donde hay, si acabas y no las pruebas. Luiso, mi lema de hoy es bien sencillo, estoy como bolsa de supermercado. ¿Cómo es eso? Esperando que me recicles. Y míralo. El libro Moraleja 2, papá. El éxito de la Navidad. Oye, y hablando de eso, escribí una moraleja para hoy, para la parranda. Uh-huh. ¿Quieres escucharla? Sí, sí. Escúchate esto. Esta familia de Renacuajo, okay, recibieron una parranda en la casa. Ok. Y le ofrecieron cosas a los invitados, ¿verdad? ¿Qué pasó? Tenían un turrón viejo del año pasado. Oh.
Coño. Y uno de los invitados cogió el turrón que era viejo. Lo comió y sin cáscara, lo mordió. Oye, mongo el turrón. No, qué viejo, imagínate. Ah, sé que el turrón es duro. Viejo, y lo escupió. Okay. Buscaron un turrón nuevo del año. Vino el invitado, cogió el turrón. Ah, este está duro. Lo mordió y ese sí que sabía bueno. Moraleja. Si te lo vas a comer, asegúrate que esté duro. ¡Gladia! ¡No fuera! Mira. El negocio del coquito es un éxito, ay, papá. Me traíste mis botellitas, ¿verdad? Claro, mira, aquí están. Esta es sin, ¿ok? Sin. Y esta okay. Es con. ¿Ok? Esta sin, esta con. Con el permiso, sí, con el permiso, hello. ¿Qué tú te crees que tú estás haciendo, Larry? Tú no puedes estar vendiendo cosas aquí, mano. Déjame informarte algo. Ah. Yo no estoy vendiendo aquí nada. Esto yo lo vendí online. ¿Ok? Oh. Online. Yo simplemente estoy haciendo la entrega aquí. La entrega. ¿Es lo mismo? No, perdóname. No es lo mismo. No es lo mismo, Betty. No es lo mismo. Para que lo sepas por internet y nosotros. Larry, ¿tú sabes lo que pasa, papito? Que esto es una baja, ¿ok? ¿Y qué pasa en las bajas? Que se venden bebidas. Déjame decirte algo, Betty. Ajá. Yo vendo coquitos con o sin, o sea, con o sin premio. Y yo vendo pitorro en las navidades, que me lo hace una doñita, que ya tenemos el negocio montado, todas las navidades. Y tú ni vendes coquito, ni vendes pitorro. Y nada, a mí no me importa, Larry. Ya yo te dije, aquí tú no puedes vender, aquí tú no puedes entregar, aquí no pueden recoger, aquí no puede pasar nada que tenga que ver con ese coquito. Ya te lo dije. Ok, estoy claro. Yo no las entrego aquí. Gracias. Yo. Ok. ¡Ey! ¡Ey! ¡Te acabo de ver! ¡Se las acabas de dar! Perdóname, Betty. Yo no se las di. Él las cogió. Pero no es lo mismo. ¡Exacto, Betty! ¡No es lo mismo! ¿Qué les pasa a ustedes? No puedes hacerlo, Larry. No puedes hacerlo. Te estoy velando. No vendas y no entregues cosas aquí. ¡Dios mío! Mira, esto es sencillo. Conviérteme en abogado de la Junta de Control Fiscal para que me den un aumentito de 5 pesos la hora. Porque como 355 pesos la hora no me dan, me den 360. O más sencillo aún, conviérteme en papa para que me piquen, me hiervan y me machuquen y me aplasten para hacerme papa majada. O te lo voy a poner bien fácil. Bien, bien fácil. Conviérteme en coco seco para gotearme de la palma y embaratarme en el piso. Ay, Dios, Mao, me encanta verte tan feliz. Estoy bien contento. Conseguí un trabajo bien bueno. Ajá. Haciendo sombrillas para la calle Fortaleza en el viejo San Juan. Esto está bien bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora usan una bandera con el color equivocado, pero no sirven las bombillas. Digo, las sombrillas. Mira, pero conseguí un trabajo bien bueno en el Black Friday. Ay, Mao, eso ya pasó. Ese es el problema, que me enteré hoy. ¿Y cómo te enteraste si tú no tienes ni teléfono? Ese es el punto. Permiso. ¿Ah? ¿Me trajiste un coqueto? ¿Me trajiste coquito? ¿Qué yo escuché? ¿Qué yo escuché? ¿Ah? ¿Qué Larry, cosa? Tú y yo acabamos de tener una conversación, ¿verdad? Y además, Mauricio, ¿qué estás pidiendo tú, coquito? Si tú no tienes chavo, tú siempre estás pelado. Ese no es el punto. Ok, no, nada, coquito. Nada. Mauricio, como tú no me has pagado las tú sabes qué, no tienes las tú sabes qué. Yo te pago las tú sabes qué cuando venda las tú sabes qué, pero yo no puedo darte las tú sabes qué hasta que tú no me pagues las tú sabes qué. No puedo pagarte las tú sabes qué hasta que no venda las tú sabes qué. Como saquen una tú sabes qué de aquí a aquí, se va a formar la tú sabes qué. Ok. Ay, mano, ¿tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Nada, no se puede. Tommy,
Diablo, yo no, acabo de llegar. Yo no, sí, llegaste, y llegaste tarde. Yo no sé cuál es la impuntualidad de este grupo. Yo no sé cuál es. Ay, Dios mío, chico, Luis, ¿tú sabes lo que pasó? Que estaba en casa de una jeva. Déjame explicarte qué fue lo que pasó. Y la tipa no me dejó salir. ¿Cómo es esto? O sea, no me dejó salir. Cogió un candado, lo puso en la entrada, cogió la llave, la botó por el balcón, me dejó encerrado ahí. ¿Qué tú hiciste? Me quedé comiéndomela, si estaba buenísima, pero... ¿qué iba a hacer, hermano? ¿Usted sabe? Yo le dije, dame una perpetua sin fianza, mi amor. Parece que me porté tan bien que me dejaron salir, tú sabes, porque me porté bien por libertad condicionada. Tú sabes que mi ex una vez cambió todas las cerraduras de la casa y yo no podía entrar. Entonces la llamé y le dije, ¿por qué tú hiciste eso? Y me dijo, ay, a mí se me olvidó que tú todavía vivías aquí. Diablo, Mauricio, te voy a decir una cosa, tú eres bien bochinchero, mano. Porque tu ex no hizo eso. Ella sacó dos copias de las llaves. Una para ella y una para mí. Pero... ¡Ah! Completamente innecesario. Fuera de lugar. ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas un candado. Y te prueben todas las llaves de un llavero de un conserje de escuela pública. Ya, no. Y que una de las llaves sea tan grande que te embarate el cerrojo. Tú sabes que las doñitas cuando se mudan, eso es lo primero que hacen, cambiar la cerradura. Cogen las de atrás, las cambian para el frente y las del frente las cambian para atrás. O sea que tú a veces entras por el frente y a veces entras por atrás. Las doñitas saben. Ya podemos dejar de estar hablando y empezar a hablar a lo que vinimos, ¿eh? La parranda. Está bien. Larry. ¿Le traiste el coquito? Aquí no se puede vender coquito. ¡Nadie está comprando coquito! Estoy preguntando a Larry por... Tú sabes, por... Larry, tú trajiste el... Little Coconut. Aquí no se puede vender... Little Coconut. Nadie ha preguntado a Little Coconut. ¿Ok? Larry, tú trajiste el... ¿Tú sabes qué? Que aquí no se puede vender el tú sabes qué. Nadie ha preguntado por... ¿Nadie? ¿Tú sabes qué? Lo que pasa es que Betty no me deja entregar nada. ¿Verdad, Betty? Exacto. Ni entregar ni nada que tenga que ver con eso. Así que, lamentablemente, tus dos botellas de Lidl Coconut, ¿tú sabes qué? No te las puedo entregar. Qué pena que estén identificadas con un lacito rojo y estén a la izquierda de la caja que está aquí abierta. Dios mío, pues tú sabes que yo, nada, voy a tener que chequear la caja y ver unas botellas con un lazo rojo y tú sabes que las voy a poner, las voy a separar aquí en la barra para que no estén ahí, es para que no estén, no están en la caja, ahora están en la barra, mira, desaparecieron, y mira lo que vamos a hacer, Larry, como yo no te puedo... Tú sabes, entregar dinero a ti por no, tú sabes no qué. Pues entonces yo se lo voy a dar a Mauricio para que Mauricio le entregue el tú sabes qué a Larry. Déjame decirte algo, ajá, papito. En esta baja no se pueden estar haciendo transacciones ilegales. Uy, yo no puedo hacer cosas ilegales. Además, mira, es lo mismo. Perdóname, Betty, pero no es lo mismo. Exacto, Betty. No es lo mismo. No es lo mismo decir un pájaro de alto vuelo que el pájaro de tu abuelo. Tampoco es lo mismo decir la verdura que verla dura. Betty, no es lo mismo decir los huevos de la araña que arañame. ¡No! No es lo mismo decir en el río Mississippi que me hice pipí en el río. No es lo mismo decir Sammy del hoyo que el hoyo de Mauricio. Fíjate, no es lo mismo decir la cómoda de tu ex que me acomodé a tu ex. ¡Ah! Completamente innecesario. Fuera de verdad. ¡Qué talento! No es lo mismo decir, Anita, siéntate en la hamaca, que siéntate en la hamaca, Anita. No es lo mismo decir, corazón aquí no, que aquí no, corazón. Larry, vamos a ver si te lo digo así bajito y me entiendes mejor.
en esta baja no se puede vender, no se puede entregar, nadie puede recoger, no puede haber ningún tipo de transacción que tenga que ver con el dichoso Coquito. ¿Ok? Entiéndelo. ¡Adivina qué les traje! ¡Coque! No, no pude porque Linda me puso a trabajar en casa. Estoy bien arrollado. No me van a creer lo que estoy haciendo en casa. Lo que me dijo Linda que hiciera. Tienen que adivinar. Es difícil. Una operación a corazón abierto. No, oye, ¿verdad que es difícil? Sí. Estás cambiando el motor del carro. ¡No! ¡Qué difícil! ¡Bombero! ¡No! No. Ay, ¡qué difícil! ¡Te puso a pintar! ¿Cómo tú sabías? ¡Qué bien! ¡Qué talento tienes para adivinar! Oye, Larry, ¿me trajiste aquello? ¡Dios santo padre! ¡Que no se puede vender nada de eso aquí en esta baja! Carlos, lamentablemente, yo no te puedo entregar nada. Yo no te puedo entregar nada. Luiso, por favor. Gracias. No te. Tiene cinco. Aquí está. Permiso. Mami, échalo aquí. Hasta abajo. Mira. Hola, Morita. ¿Es en serio, Morillo? Espera, ¿es en serio? Vamos ¿es ahí. Larry. Ponla eso ahí. Larry, mano, ¿es en serio? ¿Qué está pasando aquí? Dile. ¿Qué? Tú dijiste que yo no podía entregar nada, pero tú no dijiste que la doñita no podía entregarla. Mira, Larry, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Siéntate en la ropa. Ya. Chupis, ya podemos hacer ya a lo que vinimos. Vamos, hablar. Espérense, muchachos, que es que me está llamando una jeva. ¿Qué pasó? Yo le dije que yo no podía ir a su casa porque iba a venir para acá. Entonces la excusa que le di es que yo iba a estar en el desierto de Sahara. ¿Qué? Espera, ¿quién es Sahara? Dios mío. El desierto que queda al lado del Congo. ¡Imposible! ¡Congo está preso! Carlos. Es un desierto en África, ok, muchachos, esto es código loco. Código loco. La voy a llamar, ok, ya. ¿Están preparados? Sí. Ok. ¿Dónde estamos? Estamos okay. En el desierto. Allá en África. Okay. La voy a llamar. Mi amor. Perdón, que no llegue a su casa porque. ¡Es Aladino! ¡Me robaron la alfombra! Aquí está Aladino y le robaron la alfombra. Aladino sigue buscando la alfombra. Voy a buscar la alfombra. Sigue buscando la alfombra. Y... ¡Salimos vos! ¡Salimos bien! Aquí hay un árabe, mi amor. Aquí hay un árabe, mira. Yo soy Al-Bahab Mamá. Aladino. No, pero es la alfombra voladora. Está bien, busca el genio, Aladino, busca el genio. Ah, mira, mi amor, aquí hay un camello, mira la joroba. Ahí está la joroba, ¿viste la joroba? Ah, mi amor, tengo sed. Ah, papitas saladas. Necesito... Mi amor, llegaron oasis. Déjame beber agua, te dejo. Ya lo malicio. ¿Qué fue? Mano, por poco me dañas el código, ¿no? Es que me diste pena. Porque tenías tanta sed, me diste mucha pena. Pero ¿quieres más agua? Si un pincel es en la pelea, dejen ese show. Vamos a reunirnos. Para parranda, vamos a reunirnos. Dale, vamos a reunirnos. Pero, Carlos, para acá. ¿Dónde? ¡Marco! ¡Ven acá! Carlos, quítale eso. Ah, ¿ya colgaron? Sí. Pero tú también lo tienes.
Si un piso a lo que vinimos, por favor, vamos, okay, a vamos a lo que vinimos. Okay. Vamos a lo que vinimos. Betty, mi amor, pero tú no eres parte de los men. Pues, está no bien, puede. Corillo, hello, pero yo acabo de ayudar y de aportar al código loco. Eso es verdad. Hay que agradecérselo. Gracias. Y ahora te puedes ir a la barra, mamita. Ok. Gracias. Ya. Okay. Pero no eres parte de los men. Chupita, el primer asunto. Okay. ¿A dónde es que vamos a ir a parrandear? Bueno, pueden ir a casa. Tú no tienes casa. Ese no es el punto. La cosa es que si tuviera casa, podrían ir a casa. Ay, pero gracias, las parrandas en casa de Mauricio son las mejores. ¿Verdad? Cuando Mauricio tenía la casa, pero las mejores. Sí. Tú llegas allá a parrandear y llegas y te dan de todo, pero de todo. Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas un lechón en guabate a las 12 del día un domingo, mano. Ok, Chupi, por favor. ¿Sabes qué? Yo tenía una doñita que le encantaba el lechón. Pero oye, era loca, loca con el lechón, especialmente con el cuerito. ¿Sí? Y yo cogía y le escondía el cuerito y le decía, aunque tú no sabes dónde está tu cuerito. ¡Aquí está! Linda es loca con el lechón también. ¿Cómo es esto? Cuando se dio para guabate, porque ella no me deja guiar su carro, porque es deportivo. Entonces yo voy al lado y ella iba por la piquiña cogiendo cuerito. ¡Y ella para la derecha! Yo caía encima y yo en la curva, yo tiraba a cambio. Ahora, me descloché. Diga así, ¿sabes qué? ¡Hemos gozado! Oye, Carlos, te tengo un chiste bien bueno. Mira, estaba una vez esta docena de huevos en la puerta de la nevera, ¿verdad? Y uno de ellos mira para el lado y ve a otro y le dice, pero ¿qué te pasa a ti? Tú estás acabado, afeítate por lo menos. Y el otro le dice, estúpido, yo no soy un huevo, soy un kiwi. Bueno, podemos ir a lo que vinimos, por favor, la parranda. ¿Dónde vamos a hacer la parranda este año? Bueno, si quieres ir a casa, Linda hizo compra. ¡Sí! Espérate un momentito. Nos van a dejar entrar porque la última Navidad que fuimos para la parranda, Linda no nos dejó entrar, no, ni nos abrió la puerta. Mira, esa casa es mía también, ¿sabes qué? Esa casa, en esa casa mando yo, ahí yo hago lo que me dé la gana. ¿Entiendes? Si ella quiere encerrarse, pues que se encierre su cuarto. Carlos. Si ella no quiere abrir, el que abre soy yo. Carlos. Si ella no quiere estar en la parranda, pues que se vaya para otro lado. Pues aquí a parranda lo voy a atender yo. Yo en mi casa, pues en mi casa, yo lo que me dé la gana. Si ella no quiere, pues que se vaya para otro lado. Así que ahí quedó todo. Y se lo estoy diciendo, ¿sabes qué? Porque ustedes son mis amigos, ¿ah, Mauricio? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Linda, estos nenes quieren dar una parranda para casa y yo quiero que vayan. Ah, oh, sí. Pues a casa. ¡No van! ¿Ah? ¡Pero en mi casa también! ¡Oh! Te faltó la patadita a la silla. Dale, lúcete. Bien. Pues ¿sabes qué? Que en casa no los quiero, ¿ok? ¿Y qué pasó? Porque hay unos por ahí que no saben comportarse y se ponen bien lucitos. Sí, de momento llegan así con muchos invitados y de repente se empiezan a desaparecer las cosas en mi casa, ¿verdad, Mauricio? Estamos en Navidad, tú no tienes corazón. Betty, derrite a otro, me voy a morir. Ya. No solamente que hay alguien por ahí que de repente empieza a hacer críticas a la decoración de mi casa, ¿verdad, Luiso? Uy, que esos manteles que tú tienes por cortina. ¿Qué? Digo que me encanta la dramamina. Ay, mira, ya. No, y no nos olvidemos de que hay alguien por ahí que llega con unas doñitas que empiezan a llevarse toda la comida en papel de aluminio. Momento, las doñitas siempre andan en la cartera con papel de aluminio. Siempre tienen papel de aluminio. Sí. Siempre tienen alcoholado el eucaliptino. Sí. Y siempre tienen nenuco. Ay, mira ya.
Mira ya. Y por último, y no menos importante, que hay alguien por ahí que empieza de repente con una encerraera en los baños. No, perdóname, linda, perdóname. Tú sabes, eso fue solamente una vez con una jeva en el baño. Tú me lo dijiste, yo no lo volví a hacer. A las demás amigas tuyas yo me las comí en la terraza, ¿ok? No es lo mismo. Ay, mira, por favor, dije que ya, que no van, ¿ok? Además, Carlos Pérez Jiménez, ¿se puede saber quién demonios a ti te dio permiso para irte de parranda, ah? Carlos, yo no me estoy riendo. Carlos, no me faltes el respeto, te estoy hablando. ¡Kiwi! ¿Qué? ¡Kiwi! ¿Qué era? Este cree que era un huevo, pero es ¿qué? Kiwi. Porque la vieja de la nevera, el kiwi va a dar su huevo, el kiwi va a dar su huevo, pero es como un palo así, y era kiwi. ¡Ah! Carlos, te estoy hablando un tema que es muy serio. ¡Ay, ay, ay, encima! Mira qué bien. Mira qué te pasó a ti. Mira, siéntate ya, siéntate. Te sientas ahora. Bien lucidito. Ya hablo la Grinch de la Navidad. No hay parranda ya. Vamos a tener que buscar otro lugar ahora. Yo quisiera ir, pero tengo que trabajar. Y pues, yo me imagino, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso? Que ustedes pues se van a montar todos en un cajo. En varios cajos y van a llegar a la urbanización, ¿verdad? Y van a llegar con las luces apagadas para que nadie se entere que todo el mundo está yendo para la bajanda. Y todo el mundo se va a estacionar tres calles más abajo. Y entonces se van a bajar de los cajos y todo el mundo, ¡shh! Y van a llevar todos los instrumentos encima. Y se le va a caer a una la maraca. Y todo el mundo, ¡shh! ¡Que no se va a escuchar! Y todo el mundo sigue y sigue hasta que llegan a la casa y dicen, ¡asalto! Y todo el mundo arranca, bien pompeado. Y entonces van a estar bebiendo pitojo, bebiendo coquito, van a estar pasando la brutal, cantando villancicos y aguinaldos. Bueno, como iba diciendo, Carlos no va. Ok. Pero yo quiero ir. Pues dije que no. ¡No vas! Bueno, mi amigo. Nos vemos, Gary. Carlos. ¿Sabes, papá? Carlos. Pero... No, Carlito. Te quiero. Ah. La próxima. Estoy. Bueno, pues me quedaré en casa y celebrar la Navidad y cantar los villancicos en esta Navidad. Me quedaré mirando por la ventana las parrandas que pasen. Estaré solo mirando a ver si una reina me rescata de mi castillo. Estaré solo por allá, ¿dónde está el Leaf? Que me saque y me busque. Me quedaré sola esta vez. Eso es lo que tú quieres, pues. Vámonos para casa. ¡Ay, mira, Carlos, ya! Está bien, puedes ir. ¿De verdad? Sí, para que después no digan, ay, que yo soy bien Grinch y que estoy... Pero con una condición. Haz así. Tienes hasta la una. ¿Qué hasta la una, por favor? Para eso dile que no vaya. Te siento son las 2:15 ya mismo, para eso no vaya nada. Tú eres una estúpida, te lo doy diciendo. Bueno, lo que pasa es que yo no quiero que él llegue tarde, esté por ahí tan tarde en la calle solo, chicos, yo me preocupo por él. Pero, ¿puedo ir? Sí, ya. ¡Sí! ¿Y tú quieres ir? ¡No! ¿Cómo que no? Que no,
No vayas a ninguna parte, que te queremos con nosotros. Ven. Claro que sí. Claro que sí. Javier, ¿cómo entendí otra cosa? Bueno, pues ya que insisten, ¿verdad? Están emocionados de que yo sea parte de, ¿verdad?, de la parranda. Gracias. Gracias, porque sí, porque he decidido que los voy a acompañar. Claro, claro que sí. Bueno, bueno, ya estamos, ya estamos. Carlos está listo. Estamos todos listos. Vamos, ok. Sammy, ¿quién es tu más uno? Bueno, va a llegar. O sea, ya yo le envío un pin, va a llegar a la primera parranda. Tengo otra para la segunda parranda, a esa le voy a enviar dos pins. Pero para que llegue, pero por favor no le confundan el nombre, porque el año pasado le confundieron el nombre y aquello terminó como el Rosario de la Aurora y a las 6 de la mañana estaba comiéndome el like de Mauricio porque las otras dos no querían. ¿Qué eso? Bueno, está bien. Entonces, Larry, ¿tienes un más uno? Sí, mi más uno va a llegar más tarde porque es la que está haciendo la sopa de camarones para 6 de la mañana, ¿entiendes? Okay. Ya lo tengo cuadrado. Ella hace la sopadito, yo llevo el mami caliente y... ¡Guárdame eso ahí! Ya estamos todos listos. Nos vamos, nos vemos, Betty. Gracias. Aquí te comento. Nos vemos. Diache, mano. Todo el mundo pajandeando. Mi Yulay viajando. Parece que voy a pasar estas navidades bien sola. Rayos. ¿Por qué, Dios? Me quedaré en la baja limpiando y recogiendo. Gracias, Betty. Ay, de verdad, ustedes no saben lo feliz que me acaban de hacer. Gracias, mano, de verdad. Entonces, ¿eso significa que oficialmente soy parte de los men? Viste, ya lo dañaste. Tú no te la...